equipo docente y administrativo que le acompaña, su gran compromiso con nuestra ciudad. Señora alcaldesa, profesor Brujalance, autoridades, señoras y señores. Querido compañero Emilio, te agradezco muy sinceramente que hayas aceptado impartir la conferencia de este acto académico, así como darnos la oportunidad de mostrar a todos los ciudadanos de Caspe la exposición que a continuación inauguraremos sobre el mundo del príncipe Genji en los grabados japoneses, que nos permitirá conocer y disfrutar de una pequeña parte de tu magnífica colección de cuillos japoneses. La UNED ha finalizado el proceso de implantación de los grados adaptados al espacio europeo de educación superior y ahora está comenzando la siguiente fase, que supone la evaluación de los másteres y de los grados por parte de la Agencia Nacional de Evaluación de Calidad y Acreditación. Estamos, pues, en un momento trascendente en el que se están analizando y evaluando minuciosamente el funcionamiento y los resultados obtenidos en la docencia, no solo en las facultades y escuelas, sino también en todos los centros universitarios de la UNED, como el de Caspe. Para nosotros, el reto más importante del paso a los grados fue conseguir que en todas las asignaturas los estudiantes tuvieran asignado un profesor tutor para el seguimiento de su trabajo a lo largo del curso y su correspondiente evaluación. Teniendo en cuenta que en los grados hay más de 1.500 asignaturas, ese objetivo se ha logrado mediante la colaboración entre los centros y aulas que forman parte de los campos territoriales en los que la UNED se ha organizado, lo que nos posibilita compartir los profesores tutores coordinándonos de tal forma que si un estudiante no tiene profesor de una asignatura en su sede, es atendido por el de otro centro del campus. Las actuales tecnologías de comunicaciones nos permiten llevar a cabo este planteamiento y también optimizar la utilización de los recursos. Caspe, como todos los centros de la UNED de Aragón, forma parte del campus norte, junto con los de Cantabria, País Vasco, Navarra y La Rioja, y desde los que también atendemos a los más de 1.500 estudiantes residentes en Europa y desde hace unos días a los estudiantes que hacen el curso de acceso en América. Mediante la tecnología AVID de alta calidad, en Caspe, en este edificio, tenemos instalados en sus aulas dos de estos sistemas, y en este curso tenemos previsto retransmitir más del 75% de las tutorías presenciales que pueden ser seguidas desde cualquier terminal con conexión a Internet por los más de 23.000 estudiantes matriculados en el campus norte, en Europa y los de acceso en América. Podemos considerar que en estos momentos en la UNED hemos conseguido eliminar la distancia que nos separaba de nuestros estudiantes. En su paso por nuestra universidad, los alumnos adquieren, junto con las competencias profesionales propias de su área de conocimiento, una serie de competencias derivadas de su experiencia de estudio mediante nuestra particular metodología. Relaciones interpersonales a través de distintos medios, superación íntegra del programa de las asignaturas, uso de nuevas tecnologías, multiplicidad de vías de aprendizaje, metodologías, etc. Lo que obliga al estudiante a desarrollar altas competencias de trabajo intelectual autónomo y autorregulado, competencias tecnológicas, competencias autoorganizativas de gestión del tiempo, de exploración y búsqueda de información, heurísticas, etc. y competencias ligadas a la adaptación a los cambios. Esto convierte a nuestros egresados en un valioso capital humano muy valorado en el sector empresarial. Es importante destacar que el 74% de los estudiantes de la UNED simultanean estudios y trabajo y que, según datos muy recientes,
un 87% de las personas que han estudiado en nuestra universidad se encuentran trabajando y más de la mitad desempeñan un trabajo relacionado con sus estudios. A estos resultados contribuyen decisivamente nuestros profesores tutores, a quien felicito por su trabajo, ya que son un modelo para sus estudiantes y un apoyo que trasciende en muchos casos a la simple relación académica. De ellos, en CASPE hay que destacar la labor de coordinación académica de Juan Andrés de la Torre y de Elisa Rebet, responsable del Departamento de Orientación. Quiero agradecer y reconocer la dedicación de Mercedes Catalán, que es el alma de la UNED en CASPE, junto con la inestimable ayuda de María José Quintanilla y de Luz Garcés en la biblioteca. Tenemos el honor de contar en este acto con la presidencia de la alcaldesa de CASPE, doña Pilar Guerrero, representante de un ayuntamiento que muestra una especial sensibilidad por la cultura y por la formación de sus ciudadanos, y a la que, en nombre de toda la comunidad académica universitaria de la UNED, quiero agradecer el esfuerzo económico que nos dedica. Y finalmente, mi agradecimiento más especial para vosotros, nuestros estudiantes, el punto de partida y de referencia para nuestro trabajo. Enhorabuena a todos y gracias a vuestros familiares y amigos, cuyo apoyo incondicional os sirve de gran ayuda en vuestro camino para conseguir el éxito académico. Y gracias a todos, queridas alumnas y alumnos, porque a través de vuestras quejas, vuestras sugerencias y con vuestro apoyo nos ayudáis a mejorar. Buenas tardes. Muchas gracias, director. A continuación, tengo el honor de presentarles a don Emilio Bujalance, quien nos dará una lección magistral. Don Emilio Bujalance es doctor en matemáticas por la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Complutense, actualmente catedrático de universidad en el área de geometría y topología en el Departamento de Matemáticas Fundamentales de la Facultad de Ciencias de la UNED, que dirigió durante 8 años. Investigador principal de 10 proyectos de investigación financiados por el Ministerio de Educación, así como investigador responsable del Grupo Español de 2 redes europeas y de 2 acciones integradas con Gran Bretaña. Autor de 96 artículos en revistas. Una persona actualmente sí tiene la parte silábica, pero no tiene la parte escrita en kanji. Si veis aquí en las fotografías que están aquí, lo que están es, en la fotografía de arriba, está escrito en lenguaje silábico una poesía. Y si veis en esta de aquí, porque lo vais a ver grabados, está escrito. Esto está en silábico, y aquí está en kanji aquí, y después es silábico aquí. La gente puede leer esto, y esto otro no puede leer, pone lo mismo. Fíjate, igual que nosotros tenemos el alfabeto, y el alfabeto, nosotros decimos la primera letra del alfabeto es el A, la segunda la B, ellos tienen un poema que se llama el Liroa, que es un pangrán, que es un poema donde están todas las sílabas que se utilizan en el lenguaje japón. En ese poema están todas las sílabas, es un poema de 37 sílabas, en donde cada sílaba solo está una vez. Por lo tanto, ellos en el Japón, para decir cuál es la sílaba cuarta, es la cuarta sílaba que aparece en ese poema. Pues ese poema se escribió justamente en esta época. De hecho, el himno nacional japonés, la letra, nosotros no tenemos letra, nuestro himno nacional, pues la tienen desde esta época, desde el siglo XI. Se escribió también en este periodo la letra del himno nacional japonés. La novela está repleta de poemas. Es la otra cosa importante. Dice que fue una de las poetas más importantes de todos los tiempos, Murasaki Shikibu. De hecho, en el libro hay 796 poemas. Los poemas del libro no son los haikus normales que se conocen en japoneses, que son poemas muy bonitos, pequeñitos. Son unos poemas muy pequeños que se llaman tankas. Y son líneas continuas que carecen de rimas. De carácter poético viene por el juego de las palabras. Entonces, eso hace muy difícil la traducción. La novela en sí
está escrita, como está escrita en el siglo, en ese siglo las personas, a los hombres cuando se dirigían por el cargo, no por el nombre de la persona. Y a las mujeres, cuando se hablaban entre ellas, se hablaban, o por, de hecho eso es lo que pasa en la novela, se hablaban por el traje que llevaban, o por la primera vez que aparecen en la novela, nunca por su nombre. Eso hace que la novela sea muy difícil de leer. Era tan difícil de leer que a los japoneses, muy pocos japoneses, a no ser la gente muy culta, leyó esta novela, porque era difícil. De hecho, es tan difícil de leer como de traducir. De hecho, es tan difícil de traducir que las dos versiones que hay de esta novela, ¿eh?, en español, las dos versiones, no son traducción directa del japonés. Eso es una cosa rarísima, que en español, ya no solo para España, sino para toda Hispanoamérica, de esta novela, que es la obra cumbre de Japón, como nuestro Quijote, no haya ninguna traducción directa del japonés al español. Las dos son traducciones del inglés. Y, por ejemplo, si uno se fija, hace poco salió un artículo en El País que cogían un párrafo de la novela de las dos ediciones que hay en español. Y como las traducciones son así, es traducción del inglés que es traducción del japonés, resulta que los dos párrafos expresaban cosas completamente distintas del mismo párrafo de la novela. O sea que eso. Hace poco estuve en una conferencia del único traductor que hay actualmente de obra literaria en España, de japonés a español, y le preguntaron, después de la conferencia, que cuándo iba a traducir El Príncipe Genji. Y dijo que ese sería una labor imposible para él, pues necesitaría 5 o 6 personas para traducirle, 5 o 6 personas, y tardarían varios años, y que ninguna editorial se iba a comprometer en un gasto tan enorme para hacer la traducción, que por ahora lo veía muy difícil de ello. Bueno, pues esto que aparece aquí, esos poemas que digo que están en la novela, que he dicho que había 796, voy a leer uno de ellos solo para que veáis de qué estilo es, o sea que no son fáciles. Dice, imagino que bien podía ser él. El ligero y plateado rocío llega para vestir de encanto a una flor de belleza crepuscular. O sea, que no es. En los grabados japoneses, que después voy a hablar, aparecen estos poemas constantemente. Esta imagen de aquí es de la parte de arriba de un grabado japonés, donde aparecen, en los que hay sobre Príncipe Genji, aparecen estos poemas referidos a la novela. Bueno, entonces, lo que voy a hablar es sobre el ukiyo-e. ¿Qué es el ukiyo-e? El ukiyo-e hace referencia al mundo artístico que se desarrolló en Edo, que es actualmente Tokio, y en Osaka y en Kioto. Significa grabado sobre el ukiyo, sobre esa sociedad que había. Esa sociedad, cuando llega a un nivel, que hay una clase media que se va alcanzando, se desarrolla unas técnicas de grabado. Entonces, los grabados en Japón se hacía igual que en China, en principio eran sobre madera, y entonces esos grabados sobre madera eran tallas sobre madera, lo que se llama aquí la xilografía. Y entonces, normalmente, los primeros que aparecen, de hecho hay un historiador de arte aquí en Zaragoza, que hay un estudio de ello, eran grabados que eran de estampa que se daban en templos budistas. Y entonces, os voy a pasar una para que veáis cómo son esos grabados en madera. No una estampa, sino que voy a pasar una tabla. Este tipo de tabla, lo que se hacía en estos grabados, es madera de cerezo. Entonces podéis ver, estos grabados, esto es una madera de 1740, la madera, y está hecho un grabado, con esta lo que hacían eran sellos de un Buda, y entonces los daban en los templos, o sea, en las entradas de los templos. Estos son los primeros grabados que se hicieron. Ahora pasará la madera. Os paso la madera y el grabado, porque veréis que hay letras también escritas ahí que están talladas, ¿no? Que están talladas. Entonces, al principio eran estos grabados, se hacían grabados en blanco y negro, porque solo hay una tabla, y posteriormente se empezaron a hacer libros, que se llama neón, libros donde había texto escrito y estos grabados, ¿eh? Pero hasta mediados del siglo XVIII no aparece una técnica para hacer estos grabados en color. O sea, en el siglo XVIII se elabora una técnica que en Occidente nunca se ha podido conseguir, como ya veréis, esa técnica de los grabados en color, ¿eh? Entonces, estos grabados, ¿qué se hacían? O sea, al principio fueron libros y después ya se empezaron a hacer separadamente. O sea, que a veces
Eran libros con grabados, ahí vais a ver en la exposición varios libros con grabados, y ya veréis por qué es importante esos libros, pero también hicieron grabados, esto es un grabado que va a aparecer en la exposición, que después lo explicaré, un grabado, se hacían separadamente. ¿Y qué grabados hacían? Pues fijaos, sobre el príncipe Genji, normalmente he dicho que había 54 rollos, pues se hacían 54 grabados, relacionando cada grabado con un capítulo, o sea, alguna escena del capítulo se ponía en el grabado, es lo que se ponía. Entonces, normalmente eran series de 54 grabados. Estos grabados eran muy populares porque este arte, que vamos a ver de los grabados japoneses, no fue apreciado en Japón hasta muy entrados el siglo XX. No fue nada apreciado, tan nada apreciado que los artistas que hacían estos eran, había cuatro clases sociales en Japón, pues era de la cuarta clase, la clase más baja. Muchos vivían en la pobreza absoluta de los artistas que hacían estos grabados, pero la pobreza absoluta. Y el coste de un grabado de estos para el pueblo, o sea, esto no lo compraba un samurái, no lo compraba nadie de la nobleza. La clase de la nobleza veía biombos, si no va a Japón o para los museos, biombos con pintura de las escuelas Kano o las escuelas de arte japonés, pero no había grabados de estos. Estos eran grabados que los hacían y los vendían en kioscos como los kioscos de los periódicos. Igual que los kioscos de los periódicos, pues vendían libros o estos grabados y los ponía así tendidos. ¿Y qué trataban en los temas grabados? Pues eran temas populares. Eran actores famosos del teatro de Kabuki. Porque era igual, lo podéis poner aquí fotografías de actores del teatro. Podían los grabados ser escenas de costumbres, o ser paisajes, o ser mujeres bellas, lo que llamaban ellos mujeres bellas. O ser grabados, por ejemplo, de sumo. El deporte nacional entonces era el sumo, y era tan extendido como el fútbol actual. Los estadios de sumo que había entonces eran como los estadios de fútbol de ahora, así, gigantescos. Había de primera división, segunda división, tercera división. Los de primera división, los sumos importantes, eran, se les daba el rango de samuráis, que era el mayor rango que podían dar, que no fuesen nobles. O sea, a los sumos de la primera división, a los futbolistas de ahora de la primera división, se les dio un rango noble, pues a los sumos. Entonces, eran grabados sobre cosas populares. Y entonces, esos grabados se vendían en los kioscos. Y los libros también se vendían en los kioscos. Y estos grabados se vendían por capítulos. O sea, normalmente, cuando se hacían de esta serie 54 capítulos, no es que se hiciesen los 54 a la vez, se encargaba por una editorial, que esto es un negocio editorial que había detrás, se encargaba el hacer los grabados, y entonces, según tenía las ventas, lo hacían o dejaban de hacerlos. Es igual que las series de ahora de televisión, que ponen una serie y si a los 10 capítulos no tiene éxito de público, van y la cortan, y a lo mejor iban a hacer 40. Pues igual, los grabados japoneses se ponían sobre el príncipe de Genji a hacer los 54 capítulos, pero si no había éxito de ventas, se cortaba la serie. Entonces, ya os digo que este era una cosa, esto es que hacía la gente los tenía los tendía en los kioscos, eran kioscos idénticos a los que hay aquí, un poco más largos, puesto de periódico. Entonces, el precio que valía era el precio de un plato de sopa. O sea, ese era un precio ridículo. Entonces, ¿cuándo un editor sabía si ganaba o no? Pues eso está muy estudiado. Sabía si ganaba, ellos hacían una primera, o sea, este grabado estaba dividido en tres partes. Primero, el artista dibujaba el dibujo, el que quería de la grabación, y decía qué colores quería que se hiciese. Después ese grabado, se lo daban a unas personas que hacían planchas de madera igual que esas, y iban quitando o degradando las capas de dibujo correspondientes a cada color. Y después imprimían por capas de color, pero con unos ajustes de tal manera que saliese todo ajustado perfectamente en el grabado, ¿no? Pues en hacer el dibujo, el pintor tardaba un día. En hacer las planchas de madera solían tardar 20 días, porque a veces las planchas de madera eran entre 20 y 30 planchas de madera. Y después, la producción que podían producir un editor con las planchas de madera es 200 grabados.